Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal, Contacto Cuántico. Y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Marcelo Martorelli, quien es contactado. ¿Y qué más, Marcelo? Porque escribiste libros, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, patri. Una alegría que me hayas invitado, sinceramente placer. te agradezco de corazón. Y bueno, oh. a compartir ahora con toda tu audiencia y vamos para adelante, lo que quieras. Así que sí. bueno. Contanos, sí. ¿qué, más, ¿qué más es Marcelo Martorelli, además de contactado, de tener una experiencia riquísima con el tema ERCS? Tenés tanto para contar. Contanos los inicios. Sí. Empecemos por ahí. Bueno, está bien, Bárbaro, dale. Bueno, al principio, ya desde chico, en mi casa, por mi papá, y, y mi mamá también, o sea siempre hubo mucha lectura en mi casa, ¿no? Había muchos libros, había colecciones y colecciones de libros distintos, eh, desde Isaac Asimov, Arthur Clark, Glaus Paz, o sea, grandes escritores. Este, y bueno, y mi papá me dio la posibilidad también y me hablaba, me contaba de cosas que él veía, que él reflexionaba. Y bueno, gracias a su trabajo, yo tuve la oportunidad de, de como naturalmente y por mí mismo, de poder ir accediendo gradualmente a cierta información que finalmente fue coronada a los 19 años, eh, gracias al, a encontrarme con, para mí, un gran maestro, un gran filósofo y pensador argentino, de nombre Bala, que por ahí muchos de ustedes conocen. Así que bueno, y bueno, eso para mí me cambió la vida sí, te lo digo sinceramente, de, yo venía el tío de Marcelo Armada. el tío de Marcelo Armada, exactamente. Este, bueno, con él estuvimos en ARCS, por ejemplo, juntos. Fuimos invitados por Ángela Coglani, hicimos toda una preparación con Ángela Coglani, ya se lo había cortado Marce, en su consultorio. Recibimos los diarios de erx fui el primero en subir a internet los diarios de erx autorizado por Betia Coglani. ¿ok? Y bueno, y un montón de cosas, un montón de cosas que te diría que son, pero cualquier cantidad. Pero bueno, empezamos, empezamos con el maestro Yaco, que es ahí donde mi vida pegó un vuelco muy grande, yo venía del lado del rock, soy músico de origen, okay, a los seis años me regalaron mi primera guitarra, criolla, empecé a tocar folclore, después pasé a rock, y bueno, y terminé haciendo funk y algunas otras cositas, y bueno, y llegó, llegaron mis 19 años con mi bandita de rock, y conocí al maestro Jaco, yo tenía pelo largo, época de hipismo, o sea, imagine, este, esa era mi línea Probé cualquier cosa, todas las drogas que existen. Y bueno, lo conocí al maestro y ahí automáticamente mi vida hizo así: dejé de comer carne, dejé de fumar, dejé de hacer absolutamente todo, gracias al maestro Yaco, ¿no? que me dio la oportunidad de, de empezar a entender que había otra realidad muy superior a la que me tocaba vivir, más allá de todas las dificultades que había en mi familia personalmente. Y bueno, y empecé a ver otra realidad. Y ahí es donde empezó, como si fuera, por decirlo así, mi carrera espiritual. A los 19 años, gracias al contacto con el Maestro. Y bueno, qué sé yo. Que, o sea, hablarte del Maestro es hablarte de, de un ser inimaginable para el mundo común. O sea, estaba, vivía otra realidad. Él estaba en otro estado de conciencia permanentemente. Su palabra era un bálsamo para los buscadores del misterio, vamos a decir así, por, por la actitud que tenía, por el respeto que tenía al ser humano, por quién era, por cómo se contactaba con su propio ser, y era una expresión viviente de la realidad, ¿no? Y bueno, eso, en mi caso personal, y te hablo de mí, fuimos muchísimos los discípulos del maestro, este, me tocó vivirlo muy de cerca, muy, de manera muy cercana. Este, y bueno, tuve la oportunidad de, bueno, de, por ejemplo, en 1986, para avanzar en el tiempo y no quedarnos patirando. Este, en 1986 tuvimos la oportunidad con Marcial Albala, Ángela Coglanis venía permanentemente a las reuniones del maestro Yaco de manera intermitada de manera continua, porque iba a Córdoba y venía a Buenos Aires, cuando venía a Buenos Aires se atendía, generalmente se hacía una escapada y venía a la noche a las reuniones del maestro Yaco. Así fue como yo, de manera personal, lo conocí a Ángel, yo me sentaba en ese momento en, en la institución del maestro Yaco que se llamaba hacia la paz del hombre, a la izquierda de él y Marcelo Álvara, su sobrino, a la derecha, los dos Marcelos. Bueno, luego de él, el maestro Yaco ser invitado por Ángel Alcoglán y, por supuesto, en primera instancia... Que ahí tuvo la experiencia con Matajindra Devi y con, ¿cómo se llama? con otro personaje más que no me acuerdo ahora el nombre, en ese momento eh, fue invitado a solas con ellos, que tuvieron una experiencia, y después volvió, y después, en otra secuencia de las venidas, vamos a decir, de Ángel, al grupo del maestro, este, dice que bueno, que dos personas tenían que acompañar al maestro, uno en cada mano, dijo. Y que las dos personas, dice Ángela Coblanis, éramos nosotros dos los que estábamos sentados al lado del, del maestro. Eh, termina cuando él le comunica esto al maestro Yaco, termina la reunión, nos convoca al, al consultorio de manera privada con Ángela Coblanis, el maestro Yaco, Marcial Bala y yo, y nos dice que bueno, que estamos invitados a vivir una experiencia. Imagínate, yo tenía 24 años en ese momento, ¿entendés? A vivir una experiencia de manera directa con, con la nieve de lo que estaba pasando. Y bueno, nos cuenta toda la historia y si nos sentíamos preparados como para eso, que de todas maneras eh, Ángel nos iba a preparar. El maestro Yaco acepta y dice que sí, que por favor que vayamos y íbamos. Este, una vez por semana al consultorio de Ángela y nos dio los diarios de ERCS de manera física, tanto a Marce como a mí, de ahí yo guardé los diarios de ERCS y después en el futuro, por el año en 1998, fue cuando yo subo, que cuando aparece Internet en la Argentina yo subo y que yo en, nace en 1997, yo entro en internet en 1998, empiezo a investigar lo que era HTML y empiezo a hacer páginas web, y ahí armo mi primera página web en relación a ERCS, donde subo por primera vez, lo, donde escaneo los diarios originales dados de puño y letra por Ángel, que por supuesto está en mi sitio web, que es ERX.org. Sí. Okay. Entonces, bueno o sea, ahí es en donde empieza toda, toda, todo nuestro trabajo con Marce y, y todo el, el desarrollo que fuimos haciendo este, de crecimiento personal junto con Ángela este, Coblanes y por supuesto toda la vida de la mano del maestro Yaco. Hasta que, bueno, Ángel partió en el 89, hubo un cambio, el maestro Yaco este, nos pidió que no fuéramos a Capilla del Monte por un tiempo, no fuimos, después se autorizó, yo me fui recontacté con Betty Alcoglani, recontacté con, Al, con Aldo Verón, o que ya había, ya había partido... Perdón, ¿y qué motivo sí. había para que el maestro Yaco les pidiera a ustedes que no fueran a Capilla del Monte por un tiempo? Más allá de que fue traumática... Eh, por ese ese no es, es el motivo, es, ese, ese, fue, de... ese fue el motivo, por el nivel de traumatismo que generó, todo lo traumática que fue la muerte de Ángel, una cuestión de prote protección de sus discípulos, vamos a decir que éramos nosotros dos, okay, que por favor no entráramos en contacto hasta que él nos habilite la posibilidad, pasó cierto tiempo y en un momento este, yo le pregunté y me dijo, sí, anda, anda, está todo bien, ahora está autorizado, puedo decir sin problema, y fui, recontacté y ahí pusimos el cristal, o sea, el camino al cristal que va a cesar los terrones, bueno. Yo le entregué tres veces el cristal a Aldo. El, pusimos el primero y lo robaron. Puse el segundo y lo volvieron a robar. Y el tercero, que es el que está puesto ahora, porque Aldo tomó la decisión de poner estas columnas que puso altas para que no se los roben. Y bueno, así que imagínate lo que, lo, lo que, los sucesos que hemos vivido. Y bueno, y después, bueno, es así. Ahora está todo eso en manos de Ariel Verón, que es su hijo a quien me conoce y conozco, y quien respeto y admiro por cómo lleva adelante su emprendimiento. Y bueno, así que... Este, este es un poco la trayectoria. Tema, bueno, si me preguntás después pues, qué me pasó a mí, ya ese es otro tema. Así que... Quería preguntarte qué es? que tiene que ver Ergs con el despertar de la conciencia y cuáles serían los estadios. Muy bien, muy es bien. Muy bien. Bueno, mirá, este... Yo te diría lo siguiente: para empezar, el primer libro que yo te decía hace un ratito, el primer libro que se escribió sobre el tema, que fue dictado por Ángela Tiguerino, se llama ERKS y en su subtítulo dice bien clarito: Mundo Interno. Por lo tanto, el despertar de la conciencia, que es empezar a conocer nuestro propio mundo interno. Entonces, o sea, se ha hablado mucho el despertar de la conciencia, hay muchas fórmulas para entender, muchas técnicas, incluso dicen algunos, que hay para despertar la conciencia, está bien, respeto absolutamente todo, yo, yo voy a explicar mi camino y lo más interesante de esto, que esto quiero hacer una, valga la aclaración, o sea, si resonás con esto, adelante, aplícalo en tu vida, porque a mí me funcionó, y si no resonás con esto, está todo bien. Seguí tu camino, lo que vos crees, y está perfecto. Yo escribí un libro que se llama El Llamado Planetario, en donde armé todo un escrito que se llama Si querés creas. Que todo lo que creemos de creer es lo que terminamos de crear en nuestra realidad. Esto lo escribí en 1998, okay, que después lo trasladé cuando saqué mi libro en el 2006. Se llamó el llamado planetario. Bueno, vuelvo de vuelta para atrás. Y entonces, ¿cuál es la clave del despertar de la conciencia? Vamos. Muy, fíjate que es otra fórmula de entender la realidad la que vamos a tratar de establecer. ¿Y cuál es la relación con el mundo interno? Si vos internamente no te conoces y no descubrís tu ERX interior, que es tu mundo interno, y no penetrás en tu mundo interno, de ninguna manera vas a poder acceder al mundo real interno de ERX, al mundo si querés dimensional. Que, que representa la realidad de lo que es Xerxes. ¿OK? Eso por un lado. Debo tener primero conciencia de eso. Si querés ir, a, a mí me tocó la, la oportunidad enorme, que fue un desafío muy grande en mi vida, que me transformó por completo, eh, casi prácticamente cuando parte el maestro Yaco de nuestro mundo, soy invitado por un expedicionario de territorios vírgenes, el señor Steve Curry. Okay. hacer la primera expedición en un rompehielos ruso atómico a la apertura polar norte para entrar dentro de la Tierra, un equivalente a lo que es viaje al centro de la Tierra, del famoso Julio Verne. Okay. Y soy invitado a hacer eso, estando el maestro en vida, okay. incluso tenemos juntos una foto en mi casa, que nos sacamos junto a Steve Curry con el folleto de la expedición, y todo lo que representó todo ese proceso para mí, que fue toda la preparación de Erx en el 86, y esto pasó en el 2003, o sea, todo lo que fui preparado en el 86, finalmente tuvo un destino prácticamente totalmente físico, eso que fue interno. Por eso es tan importante la preparación interior, que es que lo relacionado con el, con el mundo interno, que para mí es Erx, por sobre todas las cosas, que es el despertar de la conciencia. Pero ¿qué sería el despertar de la conciencia? Vamos a meternos yo en el tema. Entonces, por ejemplo, vos imaginate que el despertar de la conciencia estaría relacionado con, por ejemplo, la conciencia onírica. ¿Qué es la conciencia onírica? El estado de sueño. Cuando dormimos entramos en esa conciencia onírica, que es el estado de sueño. Estamos durmiendo y tenemos sueño. Una vez que eso sucede, por imaginate, suena el despertador. Trin, 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 trin suena el despertador. Y entonces nos despertamos a la mañana. Y cuando nos despertamos, no, 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 un poquito más, un poquito más, quiero seguir durmiendo, quiero seguir durmiendo cuando suena el despertador. ¿Qué significa? Que la conciencia onírica se está entrefundiendo con la conciencia vigílica, que es la conciencia que tenemos todos cuando, entre comillas, estamos despiertos de estar despiertos del sueño. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, bueno, ¿cuál es la gran clave de este proceso? que de, el despertar de la conciencia de la misma manera como suena el despertador y te termina despertando porque tenés que ir a trabajar por ejemplo ¿okay? De la misma manera como te sucede eso acá viene la gran pregunta podemos despertar de la conciencia vigílica a este estado de despierto a otro estado de conciencia sí existe un despertador equivalente al despertador que va de la conciencia onírica a la conciencia vigílica sí interesante entonces por eso para mí el despertar de la conciencia es otra cosa se trabaja en la transformación personal individual para poder generar ese estado de conciencia que te permita hacer ese salto cuántico entre comillas ok y que ese despertador pueda acontecer o sea que todo el trabajo es para tratar de prender el despertador para que podamos despertar a un estado más allá de nuestro estado actual, más allá de la conciencia vigílica que hoy tenemos. Pero cabe ahora una pregunta muy importante, la pregunta del millón, como dicen algunos, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿cómo vive un despierto? Mm. ¿Cuál es el estado de conciencia de una persona realmente despierta? ¿Qué es ser un iluminado? ¿Qué es ser un despierto? ¿Qué es verdaderamente? Y acá empieza el proceso. Cuando te empezás a preguntar eso, ¿por qué? Porque un despierto es aquel que lleva a la realidad el sueño que tuvo en la conciencia vigílica. ¿Qué significa? La importancia de tener un sueño claro y definido para después poder manifestarlo en la realidad. A los 20 años, el maestro Jaco, a los 19 lo conocí, me regaló un libro, La Tierra hueca de Raymond Bernard. 20 años tenía. En el 2003 me invitan con un folleto, okay, que si querés te lo muestro, que lo tengo preparado para mostrarlo, o sea si se puede, si se puede compartir, cómo se comparte acá, que no, tengo que apretar en el medio, ¿no? Conozco el zoom y el de Streamer, pero este. No lo uso nunca. No importa, me pasás la imagen y yo después. La como... pones después. Ah, ah, perfecto, perfecto, listo. Entonces, fantástico, ya entendí. Entonces, bueno, o sea, imagínate que cuando yo recibo eso, okay, tenía cuarenta y pico de años. Desde los veinte años, yo fui un investigador profundo sobre este tema. Me dediqué 100% a ciudades intraterrenas, ciudades subterráneas, con lo que me había pasado. En el 86, cuando estuve con Ángel y con el maestro Yago y con Marcia Albala, desató en mí el descubrir todo lo que tenga que ver con la Tierra interna, con la, todas las posibilidades. O sea, la expedición en la cual fui invitado era a comprobar si la teoría de la Tierra hueca, porque era una expedición, una expedición científica, no solamente de descubrimiento, sino también científica. Que era Rodney Krupp, el científico de la expedición. Eh, pueden poner Rodney Krupp en el Google y ver quién es. Tiene un sitio web que se llama ourhollowearth.com. Que eh, yo causalmente le compré el libro que el, este científico estadounidense de Utah había escrito, que era amigo de Steve Curray. Resulta que él le da la lista de todos los que le compraron el libro a Steve Curray para que Steve Curry invite. Y yo recibo el folleto invitándome a, una, a la primera expedición, físicamente para comprobar si la Tierra Hueca era real, la teoría de la Tierra Hueca era real o no. Así que yo toda mi vida me ocupé de eso, por eso te estoy diciendo que la clave está en llevar tu sueño en la vigilia, por eso es la segunda clave, y ahora vamos a entrar en las cinco claves del despertar de la conciencia en donde la primera clave es la fundamental, la que te da la puerta a esa realidad. ¿A qué realidad? A la de tu mundo interno. ¿Cuál es la clave principal que tiene esa misma clave que es la primera? Autoobservación, volcada a lo que pienso, siento, digo y hago. ¿Por qué? Porque pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. Y somos incongruentes en nuestra vida personal. Ahí empieza el tema. Entonces lo primero que hay que hacer es aprender a observar nuestro propio pensamiento. Algunos dicen, no, 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 hay que sentir, hay que sentir. Está bien, por supuesto, fundamental sentir. Pero ese sentir jamás lo vas a poder comprender, ni interpretar, ni decodificar lo que sentís si no tenés conciencia ni mente para poder decodificar lo que estás sintiendo. Por lo tanto, se necesita una autoobservación en primera etapa profunda, volcada hacia lo que pienso, en donde hay un pequeño ejercicio chiquitito que podemos hacer, si querés, con vos y con, y con el, nuestro público, claro. en la cual es clave para poder tomar conciencia de esto, porque ¿de qué estás hablando? ¿Qué es autoobservación? Pero yo me observo, yo sé lo que pienso. Te garantizo que no, que crees eso, pero no. ¿Por qué? Vamos a descubrir algo juntos. ¿Te animás, Patri? ¿Lo hacemos? Claro. Ok, dale. Bien, entonces voy a dar la consigna. Esto se pone divertido. Así <laughs> lo hacemos divertido, interactivo con todo nuestro público. Entonces, vamos a poner la consigna. La consigna es simple, muy simple. Es la siguiente. No ahora, repito, consigna, no ahora. Cuando yo te diga, cuando yo. Aplauda, vamos a decir, junte mis manos, ¿está? En ese momento, recién ahí, vas a pensar, hola Marcelo, y cuando lo hayas pensado, vas a decir, sí, ya lo pensé. ¿Está claro? Repito la consigna. Sí. Yo voy a aplaudir, y cuando, no ahora, cuando aplauda, vas a pensar en ese momento que aplaudo, hola Marcelo, y cuando lo hayas pensado, vas a decir físicamente, sí, ya lo pensé. ¿Correcto? ¿Está clara la consigna para Patri? Sí. ¿Lo hacemos? Sí. ¿Está? Generamos un poco de vacío. Ahora. Sí ya lo pensé. Perfecto. Muy bien, Patri. Bien. <laughs> Primera etapa, pusiste la Marcelo en tu pantalla mental, ¿correcto? Y sucede que sí ya lo pensé. ¿Está? Vamos a, vamos a hacerlo otra vez y vamos a dejarlo un poquitito más en la pantalla mensal el pensamiento hola Marcelo. Y después vamos a decir si sí, ya lo pensé. Pero cuando les diga, no ahora. Ahora. Sí, ya lo pensé. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos dentro nuestro. Como que hay dos mar separados? No entiendo. ¿Qué está diciendo? Hay dos adentro nuestro. El observador, que es el que dice, sí, ya lo pensé. Que está observando el pensamiento, hola Marcelo. Y el hola Marcelo, que sería el observado. Si querés volverlo a hacer, para poderlo ver y observar con claridad. Entonces ahí es donde empieza el proceso. ¿Por qué? Porque existe un observador y ese observador no debe ni justificar ni condenar lo visto. Porque el ego lo permanentemente, que es el que interfiere en la conexión con el observador, y el observador que es un embajador del alma. ¿Y qué es el alma? ¿Tenemos conciencia del alma realmente? Si no sabemos lo que es. La generalmente creemos que son pensamientos o memorias, no. No, no está en la mente concreta. Hay una mente concreta y una mente abstracta. El alma está formado por ideas, por extractos, por síntesis, por moralejas, no por pensamientos. La mente concreta trabaja en el mundo del pensamiento y ejecuta la memoria. El alma opera en síntesis. La fórmula, un ejemplo te doy, la fórmula del razonar. ¿Por qué razonas así? ¿Por qué asocias esas ideas? que son muchas variables que interactúan entre sí para dar, para dar lugar a un resultado final. ¿Por qué asociamos ideas de esta manera y no de otra? Eso tiene que ver con nuestra memoria del alma. Y ese es el alma. Entonces, ¿qué pasa? ¿El observador quién es un embajador del mundo de las ideas? Por eso no queda preso del mundo del pensamiento. Pero tenemos que empezar a generar una conciencia del observador. ¿Ok? Que no la tenemos. Porque ese es un embajador de tu propia alma real. Y ahí es donde se empieza a construir el famoso Antacarana, que es el puente que debe unir la personalidad con el alma, porque por la personalidad es lo que quiere, quiere ego. ¿Ok? El cambio el alma, no. El alma sabe cuál es el destino. Hay un famoso ejemplo, mi querida Patricia, que es el carruaje, ¿no? Y vos tenés los caballos. Vos tenés el cochero que maneja los caballos, esto es de Platón, y, y vos tenés al pasajero que está dentro del carruaje, todo el carruaje entero es el, el cuerpo físico, los caballos el cuerpo emocional, el cochero el cuerpo mental, y el pasajero que está dentro del carruaje, cuerpo del alma, tu propia alma. Pero fíjate lo que pasa. Generalmente los caballos se desbocan, las emociones se descontrolan, porque no hay atenta observación. ¿ok? Volcada hacia lo que sentimos en ese caso. ¿Y qué pasa? Vas al cochero y el cochero, por él es que el cochero, vamos a decir que tenemos un cochero muy evolucionado, y toma control de las emociones, y tiene las riendas de las emociones el cochero, ¿ok? Y toma control de nuestras emociones. ¿Pero dónde va el cochero? A dónde quiere el cochero. Porque no tiene la suficiente modestia, entre comillas, humildad, no digo humildad porque no se puede cultivar de manera consciente, pero sí la modestia entonces qué pasa como decía crina murti entonces qué pasa no tiene la, la humildad no tiene la modestia para poder darse vuelta y preguntarle al pasajero porque tiene ego porque es el ego a dónde debe ir que es el único que sabe de verdad cuál es el destino de tu encarnación vuelvo entonces, ¿qué significa autoobservación? Empezar a observar lo que pensás, a entender que tenés una mente abstracta y hay un mundo de las ideas, que es muchísimo más abstracto, y que iría hablar si quedamos presos de eso y entendemos la realidad solamente desde esa realidad. ¿Cómo sería esa realidad? Imagínate un lago. Si el lago está quieto. Puede reflejar lo que pasa en el cielo, la nube que pasa, la gaviota, el sol, la luna. Puede reflejar la realidad más allá del pensamiento. Pero si el lago tiene oleaje, no hay fórmula de reflejo. Por lo tanto, el alma no se puede reflejar en ese lago ondulante. ¿Y qué es esa ondulación? ¿Qué es ese oleaje en el lago? El diálogo interno permanente que tenemos en nuestra mente. Como no somos conscientes, no hay quietud en nuestra mente. Creemos que estamos quietos, por eso el tema de la meditación es un tema también para trabajar. Acá, en acá te interrumpo en un punto. Lo que quieras. Gente que sí es consciente de ese diálogo interno. Gente que incluso tiene un nivel más evolucionado y tiene contacto telepático y hasta tiene ataques mentales, uh -huh. sí. Te entiendo. Identidades te entiendo. bajas que se da cuenta que lo están atacando. Y no es el pensamiento de él, y se tiene que defender con alquimia de una u otra manera. ¿Cómo sería en ese caso ¿sí? la observación o cómo podés controlar ese torbellino del cuerpo? Maravilloso, maravilloso lo que decís. Y te respondo rápidamente: el observador debe observar sin justificar y sin condenar lo visto, no es juicia. Esa es la clave del observador atención con esto porque porque lo primero que la primera reacción del ego ante cualquier cosa es no porque sí pero ¿Entendés? justifica todo absolutamente permanentemente se la pasa justificando y que lo primero que hace pone todo afuera la culpa es del otro de lo que me pasa a mí la culpa es del otro esa es la primera etapa que es la justificación la segunda etapa cuál es súper importante también porque porque tiene que ver con la condenación Tomaste conciencia de que en realidad sos vos, de que en realidad el otro es el otro, atención con esa frase, el otro es el otro, atención con esa frase y la subrayo profundamente. Cuando aceptás y comprendés que el otro es el otro y vos sos vos, ahí empieza también otra realidad, que es empezar a entender que, bueno, finalmente por, fuiste, por ahí fuiste vos y vos no lo querés aceptar que fuiste vos, el culpable de lo que te está pasando. Cuando viene eso, empieza, empieza la condenación, te empiezas a condenar. O sea que el juicio ya no es hacia afuera, el juicio empieza a ser hacia vos mismo. Pero también es otra fórmula de escape, porque está dentro de la polaridad de la mente. Como decía Krishnamurti, Murti, la esencia, la raíz del pensamiento tiene una esencia dualista. Mide todo el término de bien, mal, lindo, feo, blanco, negro. Listo, ya está. La esencia, la raíz del pensamiento es dual. Por lo tanto, todo lo que se gesta en el pensamiento, ¿ok? Va a tener una polaridad permanente. ¿Se entiende eso correcto? Bueno, a lo que yo me refiero a salir fuera, que es emerger del lago, como me preguntabas recién muy bien, maravillosa tu pregunta. ¿Qué pasa cuando ese, sos consciente del diálogo interno, pero todavía no construiste la conciencia del observador? Entonces no tenés el número 3 para salir. ¿Cómo emerge el dos, que es la polaridad? A través del número tres. Había una frase maravillosa que decía el maestro Jaco, inolvidable para mí, el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar. Vamos a ir de una polaridad a otra en la mente, para descubrir finalmente que tiene su salida eterna hacia el mar, que es el número tres. Golpea en sus orillas, ¿qué es? Hoy justifico, mañana me condeno. Sí, en base evolucionado, condenarte. Ya lo que te digo, yo, ¿eh? Porque para el ego, el ego la primera tendencia es justificar todo. La se, el segundo ah. nivel es condenar. Es más evolucionado condenarte, pero condenarte también no, es otro método. de. Yo le digo cuando, con mis alumnos, plan escape, le digo. Ajá. Estás haciendo el plan escape, te estás escapando. Porque al condenarte, está bien, estás tomando conciencia que sos vos, que, que todo parte de vos y que vos podés cambiar tu realidad. Y si vos modificás tu miserias si y transmutás tu miserias vas a poder crecer, pero cuidado con condenarte porque quedas preso a la condenación como al principio en la primera etapa de, evolutivamente quedas preso de la justificación bien entonces cuál es la cuando entendés eso te das cuenta que la clave es crear una conciencia del observador que es la que no tenemos porque no permanecemos en atenta observación 24 horas permanentemente, porque eso es un entrenamiento de la misma manera como un gimnasta, un gimnasta entrena el cuerpo físico, nosotros tenemos que entrenar de la misma manera nuestra propia conciencia y desarrollar ese observador, que ya hoy ya es populismo, conocéis muy bien el tema, a través de la física cuántica, que el observador modifica el observado. Okay. O sea que el observador tiene el poder, pero ¿cómo? Que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo? Sin justificar y sin condenar, sin enjuiciar nada, solo observar. Eso que hace, vamos a decir, que expande la famosa expansión de la conciencia. Se produce por poder mirar y ver la realidad desde ese lugar. Y eso que hace automáticamente... Calma las aguas de la, la sustancia mental que compone el pensamiento, las aguas del lago. Entonces se produce la quietud y ahí empezás a reflejar la realidad que es, vamos a decir, este, obsequiada, ofrendada por tu propia alma. Y ahí tienes tu primer maestro interno, el primer maestro que todos debemos abordar. O sea, nos ponemos a los pies de nuestra propia alma, Patri. El ego, yo, la personalidad se pone a los pies de tu propia alma si no la conocemos. En el alma hay una proa y una popa. Hay, tiene que ser ya gente con un estadio de evolución bastante suficiente. Si vamos suficiente. No. Ahí está el tema. Entonces, bueno, el trabajo, por eso digo, que la primera gran clave, fíjate todo lo que da para hablar, de, estamos hablando de la primera, son cinco, ¿okay? que es la autoobservación, volcada hacia lo que pienso solamente, ni hablar si lo metemos en las emociones se habla mucho de inteligencia emocional en el crecimiento personal pero no hay conocimiento absoluto de lo que es realmente el cuerpo emocional del ser humano ni cuáles son los subplanos que componen que compondrían nuestro cuerpo emocional cuáles serían esas emociones una sensación de violencia de pasión de deseo de sensualidad de sentimiento que no tiene nada que ver con el sentimiento que nosotros vulgarmente llamamos ese sentimiento al cual me refiero es una tierra de nadie ¿Por qué? Porque no hay ni violencia, ni pasión, ni deseo, ni sensualidad, ni nada de todo eso. Y Porque ahí viene el famoso desierto. Las como como las menciona Howard Gardner, están ah, está. ya rotuladas también en, estadí, en estadios, están más que nada rotuladas como la inteligencia lógica, matemática, musical, son siete, algunos dicen que son ocho, Perfecto. pero no hay Ay, una conjunción y, y es para una teoría pedagógica. Exacto, maravilloso como lo explicaste. Estoy totalmente de acuerdo y es eso lo que veo, es una técnica. Y el alma, o si querés, para empezar, el embajador del alma, el observador, no conforma ninguna técnica. Ninguna técnica funciona para el observador. Porque es solamente observar, sin justificar, sin condenar. Donde justificaste entró el ego, listo, interfirió. Ya está, rompió la antacarana. Rompió que se le atacaran el puente entre tu personalidad y tu propio alma. Ese es el primer contacto con tu maestro interior. Ahí se establece una realidad. Vamos a avanzar porque podemos hablar millones de cosas de este tema y se va a hacer extensísimo, pero está bien. Este, principio adquieren las cosas. ¿no? Vamos a pasar a la segunda clave para no hacerlo muy extensivo. ¿Cuál sería la segunda clave? Hablamos antes, la nombramos conciencia de propósito, cuando hablamos del despertar de la conciencia en la primera instancia. ¿Qué es conciencia de propósito? Tener un sueño claro y definido, que es un subrayo definido tres veces, un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo. Tenés que descubrir qué es lo que te motiva, qué es lo que le da sentido y destino a tu vida. ¿Qué es lo que le da sentido y destino a tu vida? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que más te motiva de todo lo que haces de adentro, de lo más profundo de vos mismo, desde tu propia alma, de tu propio corazón? ¿Qué es lo que realmente te motiva? Tenés que descubrir esa realidad en tu interior. Y ahí va a nacer tu sueño, el sueño más grande de tu vida. Búscalo. ¿Ok? Si, por ejemplo, y me voy a algo concreto material para entenderlo, ya después te voy a dar lo que yo considero que es mi sueño, te hablo del mío. Vos buscan, cada uno tiene que buscar el suyo, si quieres hacerte el mío está todo bien, no hay problema. Pero yo te digo, por yo ejemplo... Tengo pero, lo, yo tengo el mío. Perfecto, cada uno tiene el suyo. Sí. Eso, lo importante es saberlo y descubrirlo y, y entonces trabajar en pos... Y eso es conciencia de propósito, así como decíamos antes, conciencia de autoobservación, generar conciencia de propósito. O sea, tener un sueño claro y definido, subrayé tres veces, y trabajar hasta alcanzarlo. Porque, por ejemplo, y te lo hago bien concreto para que se pueda entender fácil para toda la audiencia. Querés una casa, ¿cómo la querés? ¿Con cuántas habitaciones? ¿Y ¿De qué color pintadas las paredes? ¿Qué inmuebles le vas a poner a la casa? Si vos lo definís, eso no se lleva a la realidad. Si querés crearse, escribí en el 98. Entonces, empezar a entender cómo funciona el mecanismo pensante, cuál es la intencionalidad, okay, que debe, como decía Chopra, que hay que ponerle encima, vamos a decir, a nuestra fórmula de imaginar. Esto es un poco contrario a lo que vos estás diciendo, a estas teorías de la ley de atracción que te hacían para poder ser co creador de la realidad, definir todo, hasta el color del auto que quería, qué modelo, qué marca, sí, porque se hablaba mucho de esto. Exactamente. Como los detalles. La clave, la clave de, de darle el detalle a la conciencia es para que esa realidad se pueda manifestar. Por eso tenés que definir claramente tu sueño. Te digo, mi caso, mi caso particular está escrito en mi libro, y bueno, esto, incluso hemos hecho videos y un montón de cosas con, esta, con, con lo que para mí es mi sueño que me lo reveló el maestro. Estábamos viendo una película, se llama Horizontes Perdidos, se les recomiendo a todos, es vieja, en blanco y negro, okay, de Peter Capra, este, de, Cap, de Frank Capra, perdón, okay, que era el director de esta película terminó la película y a mí me había impactado, yo tenía 20 años, me había impactado tanto, 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 tanto la película, que me puse a llorar desconsolado y me escondí atrás de personas del grupo, ¿no? porque era la historia de Shangri La, Horizontes Perdidos. Entonces, mi casa actualmente se llama Shangri La. Entonces, este, ¿qué pasó? Me pegó tanto la película, me llegó tanto al corazón que no podía parar de llorar y me escondía atrás del aura de una de las personas del grupo, me escondía atrás y el maestro ya empezó a observarme, hacía que hablaba con los demás, pero me estaba mirando y yo me daba cuenta que me estaba mirando, y empezó a observarme, a observarme y agarró, me dice Marcelito, vení para acá, se paró, siempre estaba pensaba sentado, se paró, me agarró, me empezó a sacudir. Me, yo llorando, ¿eh? y me decía, Marcelito, 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 imagínate una humanidad abrazando a otra humanidad. Y él lloraba conmigo. De ahí nació mi sueño. Y cuando me dijo eso, empecé a trabajar por él. La independencia planetaria de la Tierra es el inicio de esa instancia. Pero para eso la humanidad tiene que haber aprendido a abrazarse a sí misma, porque nadie pueda lo que no tiene. Por supuesto. Por lo tanto, lo primero que hacer es aprender a abrazarnos entre nosotros, aprender a respetarnos, a valorarnos, a reconocernos. Fíjate, sigo. Entonces esa conciencia de propósito que dice que todo sueño que tengas tiene que trabajar en relación a algo clave. ¿Qué es la conciencia del amor? Tercer clave de la enseñanza. ¿Pero qué es el amor? El amor, en mi caso personal, vuelvo a repetir, si te resuena bien y si no, seguí tu camino que está perfecto. ¿Ok? En mi caso personal, yo tomé conciencia que el amor no es lo que todo el mundo cree que es para mí. ¿Por qué? Porque todo eso es plexo. ¿Ok? ¿Qué es qué? Yo le llamo querer. Queremos a nuestra pareja, no amamos, ¿por qué? Porque amar es otra cosa. El centro cardíaco no siente, ama. Es la gran revelación. Acá donde empieza la conciencia del amor real. En nuestro idioma, etimológicamente, amor mor significa sin muerte, que hay lo que no puede morir. La cualidad de inmortalidad y de eternidad que el amor mismo tiene en sí mismo. Por eso el amor es otra cosa. Y acá ya tenemos que meter la nota de la naturaleza crística, que es en donde empieza el verdadero amor, que es el amor famoso e incondicional. Nuestro amor, que creemos, entre comillas, que es amor, es querer. Porque si hay celo, si hay posesión, si hay deseo, si hay pasión, si hay violencia, tanto psíquica como física, en todos los niveles, ok, si hay todo eso, no hay amor. En ese mundo no hay amor. Hay querer pero no amamos. Entonces, primera distinción esa. El centro cardíaco, o sea, el corazón, sientes el plexo. Entonces, ahí empieza el proceso. Cuando empiezas a entender, pará, entonces, no es como yo creo que es. Y ahí empiezas a cambiar. Y de eso se trata. De generar el cambio más profundo que te puedas imaginar. Producto de que de auto -observarte. Entonces, ¿y qué es conciencia del amor? Está basada en lo que yo llamo la pirámide de la sabiduría. Y del amor. Amor, sabiduría. ¿No? Diría la teosofía segundo rayo. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Amor, sabiduría. ¿Cómo sería esa pirámide? Tiene doce valores. Vamos a nombrarlos. El primer triángulo, respeto, confianza y agradecimiento. Dentro del agradecimiento vas a tener, para lograrlo, vas a tener que reconocer y valorar para finalmente agradecer. Segundo triángulo, orden, adaptación y paciencia. Tercer triángulo, verdad, aceptación y libertad. Aceptar las verdades. Hay que tener una flexibilidad en los cuerpos internos tremenda principalmente en el cuerpo emocional y cuarto triángulo y último triángulo de la pirámide de la, del amor y de la sabiduría unidad, lealtad y esperanza. ¿Cuál es el propósito del amor? Ya que tenemos clave, segunda clave, conciencia de propósito, cuál es el propósito del amor, mira qué pregunta, mirá el nivel de profundidad que tiene eso, te lo preguntaste alguna vez cuál es el propósito del amor. Y la respuesta es muy simple y muy fácil. La unidad. Es el destino y sentido que le da el amor. El amor, que es, como decía el maestro, el principio cohesivo de la creación. Es lo que unifica todo lo que existe. Exacto. Pero, ¿cuál es el destino? La unidad. Diría primero la unidad y segundo la libertad. Es, es, exactamente. Pero para que pueda pasar eso, tiene que haber una unidad en diversidad. No te imaginas lo que implica eso. Lo tengo muy investigado por mi sueño. Una humanidad abrazando a otra humanidad. Imagínate el nivel de diversidad que tenés que tolerar y aceptar. Tenés que aceptar y abrazarte con la hermandad blanca reptilínea, por ejemplo. No quiero meterme en ese tema, pero para que entiendas por qué no existe. ¿Pensás que no existe? Pero uno, una humanidad en luz y amor lo puede hacer tranquilamente. Por supuesto. Sin oscuridad. Por supuesto. Claro que sí. Pero para entender, no como diciendo, ojo, porque no todo es lo que es, lo que uno cree que es. Puedo decir los reptilios, reptilios de la oscuridad nada más, no, hay de la luz también. Los dracos son de la luz, o como lo quieras llamar. ¿Cuáles son los reptilios más evolucionados? Y no toco más el tema, los dragones. Eso es la hermandad blanca reptilínea, la hermandad del dragón. Pero bueno, dejémoslo ahí. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ok? Conciencia del amor. Hay que entender eso. Fíjate la clave del dragón, el corazón del dragón, ¿no? La famosa, Dragon Heart, ¿no? Con Cincón en un periculón. Corazón de dragón. Entonces, es, es entender, entender también la importancia que tiene tu centro cardíaco y que el corazón ama. Y amar significa amor incondicional, sin condiciones, sin poner condiciones a esa realidad. Sigo, cuarta clave, para hacerla rápido, conciencia de servicio. ¿Ok? Conciencia de servicio. Que no es lo que uno cree. Okay. ¿Por qué? Porque estás en otro nivel para poder servir. Porque nadie puede lo que no tiene. El servidor, o si querés el sanador, como quieras, sana. Pero el que sirvió se salva. Interesante, ¿no? prestar atención. Por lo tanto, la conciencia del servicio trabaja en otro orden. ¿Por qué? Porque es dar. Pero ya tenés que haber aprendido en conciencia del amor que tenés que ser amante, no amado. Ah, no, a mí me tienen que amar también. Ego. Ama vos. Lo enseñó claramente Platón en su famoso libro Fedro, con, por ejemplo, ciudad de los tiranos, ciudad de los simples, ciudad de los complejos. léelo o el gran banquete, si quiere decir, a un nivel todavía más alto con el proceso de la androginia, que es la unidad interior entre lo femenino y lo masculino, que es a donde va el destino de la humanidad. Y ahí entramos ya con temas tremendos, como el origen del génesis en sí mismo, el paraíso mismo. ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es vivir en el paraíso? ¿Qué es tratar de percibir cuál era ese primer Adán? de presentir cuál era la realidad que tenía ese primer Adán, que era un andrógeno, era hombre y mujer adentro. ¿Qué pasó? Porque salió, dice el Génesis, que salió de la costilla. Y entonces, el primer Adán era un andrógeno. Y ahí podemos investigar cosas tremendas que te van a llevar finalmente a esa realidad del paraíso. ¿Y la realidad del paraíso cuál es? La cualidad crística. O sea, como decía John Milton, ¿no? El famoso Milton, el paraíso perdido y el paraíso recobrado. Es el trabajo de la humanidad, que es volver al. O sea, por el lugar donde salió, donde entre comillas, y digo entre comillas profundamente, fue echada a la humanidad según la Biblia, ok, pero ¿qué pasa? ¿Por donde por el mismo lugar que te fuiste tenés que volver a entrar? Por eso la tanta observación. Porque lo que hace es comer del fruto del árbol del conocimiento. ¿Y eso qué es? Pensar. Cuando pensó, perdió la visión del paraíso. Perdió la noción del paraíso. Y la tiene que recobrar. Para eso fue dividido en hombre y mujer, para poder reconocerse después y volver a esa unidad consciente. ¿Acaso no decíamos que la unidad era el propósito del amor? Entonces, ¿qué? ¿Quién ama puede servir? Por lo tanto, tiene que tener una actitud y una cualidad de amante que significa dar sin esperar ser amado. Atención con eso. El ego quiere que seas amado. Qué importante esto que estás diciendo. Mm, ¿Viste? Entonces, bueno, vos querés, por ejemplo, decimos siempre, claro. ¿no, Patri? Hay que subir la vibración. ¿Querés subir la vibración? Bueno, olvídate de pedir amor. Ocupate de darlo. Y ahí empieza la ascensión real de la humanidad. Porque tiene que cambiar y trocar ese paradigma. ese un paradigma que es un sistema de creencias, no es así. ¿Y de dónde viene eso? Y está entregado por el sistema. Así es como el sistema nos bombardea permanentemente. No quiero hablar del tema del sistema. Todos sabemos qué es el sistema. El que no lo sabe, que lo descubra. Pero cuidado con creer que ser espiritual es ser consciente del sistema. ¿eh? Cuidado con eso. Ser consciente del sistema no te hace espiritual. La clave de la espiritualidad es tu propia transformación. Y que no hay otra forma que observándote. Si conoces otra, mándámela y que me hago de esa. Si hay una mejor que la mía, siempre yo, yo hablábamos con el maestro y yo decía eso. Si hay una mejor que esta, me hago de esa. ¿Y de dónde lo saqué? De mi sueño. De una humanidad abrazando a otra humanidad. Si alguien conoce una frase más evolucionada y considera que hay una frase que tenga más amor, más conciencia, más evolución, más unidad que una humanidad abrazando a otra humanidad, desafío a cualquiera que por favor me muestre que hay algo más grosso en términos humanos que esto. Yo te diría, usando un sinónimo casi, una humanidad ascendida en luz y amor. Es lo mismo, es un sinónimo. Okay. Entonces es eso, porque trabaja para la unidad. Una humanidad ascendida va a trabajar para la unidad, si no no está ascendida. Pero para ascenderse tiene que tener amor, tiene que haber aprendido a darlo y a no pedirlo. Es lo que hacía el maestro entre maestros, ¿no? Sacarse de encima las frases, pero él no me llama, pero tal y tal no me escribe. Eso, ¿Y ¿Qué eso es, mensaje si no me contesta. Eh, eso es personalidad al palo, como dicen los chicos. O sea, es la personalidad. Es el ego que ataca y bombardea. Y finalmente la quinta clave, y después si querés charlamos lo que quieras, para poder cerrar las cinco claves del despertar de la conciencia, conciencia de sí mismo. ¿No? En el oráculo de Elfos había una inscripción famosa. Yo tengo uno también, se llama Turgut, el mío. Está, está durmiendo arriba. Es un mi mi los felino, porque son. No, pero la felina que es dorada y blanca. Tengo mi, mi Turgutito, le decimos, Turgutito. Es un sol, así también marroncito como él este y con patitas blancas. Sí, hola. Bueno, bueno, eso, eso, o sea. Entender que ese conocimiento de uno mismo que es, conoces a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, ¿no? decía la frase del oráculo de Delfos. Bueno. Los, los grandes misterios de la evolución, las grandes escuelas de, de misterio, por ejemplo de Egipto, caso la famosa escuela de Isis. Que entrenó a María Magdalena para poder tener la oportunidad de conectar con el maestro y dar lugar a una descendencia. Presento el tema así chiquitito. Sí. Poderlo hablar si quieres en algún Exacto. próximo capítulo que podamos tener. Este... <laughs> Estoy muy interesada en eso. <laughs> así que. Bueno, eso. Vamos hasta ahí nada más. O sea, es entender que pasaron muchas cosas que no han sido reveladas a la humanidad. Y bueno, ¿vos cómo sabes, Marce, eso? ¿Qué pasó? Bueno, la expedición no se llevó a cabo. Murió Steve Curry porque se le declararon seis tumores en el cerebro en un mes. En el momento en que íbamos a salir. Porque habían sido vendidos nada más 31 pasajes, los cual yo no estaba de acuerdo con la fórmula de atraer a los expedicionarios, o sea, y que pagaran, porque que pagaran 20 mil dólares, que era lo que salía el pasaje en su momento, no garantizaba un nivel de evolutivo. Yo había sido destinado dentro del equipo como el entrenador espiritual de la expedición, invitado por Steve. Entonces. Entender el punto de preparación interior para poder hacer algo tan, y ahora, hoy te puedo decir, tan demencial, como hubiera sido si se hubiera llevado la realidad de nuestro viaje. Y así murió el rey Arturo de nuestra expedición, faltando un mes para hacer un viaje totalmente oculto, secreto, que no era el viaje en barco, sin un viaje en un avión, que ya, había, ya lo había encontrado Steve, que ahora lo puedo compartir. Ya pasaron muchos años de esto. Parecía que tan oculto no era, ¿no? Porque lo bajaron. Así es. Y entonces, bueno, ahí entró un momento también muy importante en mi vida, porque para mí fue terrible. Sí. Cuando parte Steve Curry en el 2006, causalmente yo saco mi libro antes, como en abril, por ahí, abril-mayo, saco mi libro, El llamado planetario, que él me había pedido que yo tenía que sacar el libro antes que salga la expedición al mundo. Y lo logro lanzar en el 2006 en mi idioma, y en el 2005 en mi idioma francés, que salió primero en francés que. En, en español, llamado Planetario. Para los que quieran, entran a si les te mando el link, en donde tienen los libros, por supuesto, PDF gratuito. Lo vamos a, Entonces, colocar, a colocar al pie del vídeo y dentro del vídeo. ¿sí? Y finalmente, lo que pasó a raíz de todo esto, yo había sido advertido, a mí me contactaron físicamente, primero una persona que yo no sabía cómo era, después te contaré la historia, eso está en mi segundo libro que se llama Contacto Físico Establecido. El llamado, el llamado Planetario 2. En Estado, desde Estados Unidos me mandan un mail a Erx diciéndome de que tenían una empresa que se estaba por desarrollar en la Patagonia Argentina, donde vivo actualmente, okay, que estaba relacionada con un proyecto, el proyecto MEP de metales especiales programables. Y que estaba vinculada con la NASA. Así empieza mi proceso. Y de ahí en más, soy contactado por, una, por esa misma persona que viene a Buenos Aires desde Estados Unidos, que él era argentino, viviendo en, en Nueva York. Entablamos una relación muy importante y toma la decisión de comprar todos los pasajes para hacer la expedición. Por Steve, imagínate que nos asustamos, pensamos que era un Illuminati. Le quería boicotear la expedición y tomar control de todo. Era exactamente lo contrario. Venía a advertir, tenía esa misión y era un viajero del tiempo que venía del futuro. Había nacido en el siglo XXII. Mi segundo libro cuento y relato todo ese proceso. Y el 10 de marzo tenía que venir apagar los pasajes y no viene. Desaparece. El 10 de marzo del 2004. Él, él llega el 15 de diciembre del 2003. El maestro Jaco era el 13 de noviembre del 2003. O sea, un mes después me pasa todo eso. Y el 6 de noviembre del 2004 me vuelven a contactar, pero por mail. Y tengo una carpeta así, llena de montón de de mails que tenía con este viejero del tiempo, de nombre Sakem, con un montón de información de los cuales pude, pude colocar en el libro solamente el 60%. Claro, imagino que el resto no debe ser para, para el público general. Era personal, cosas personales, para mi proceso personal en relación a mi línea de tiempo. Una de las primeras cosas que aprendí es que nunca puedes viajar a tu propia línea de tiempo. Qué interesante. Por lo tanto, los via... todos los viajeros del tipo viajan a una línea con un átomo de diferencia al multiverso. Tiene que, que ser una hijos. línea de tiempo paralela a la de ellos. Exactamente. Con un átomo de diferencia. Escucha lo que digo. ¿eh? Por supuesto, efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa en de Tokio desata un tornado en Nueva York. ¿Ok? Ese, en ese otro universo está otro Marcelo Martorelli, que muere por hacer la expedición. Y viaja en el tiempo para avisar a este Marcelo Martorelli que está acá. Del peligro que corría. Y que intentarían sabotear la expedición. Y que si fracasaba eso y yo me hacía cargo de la expedición. O un montón de cosas que pasaron. No importa, no viene el momento ahora para hablar de eso. Lo más probable. Es que, como estaban todas las personas que conocen más científicos, invitados con personajes como Michael Salas, no sé si lo conoces, exopolitic.org, una de las personas más famosas y más respetadas de la exopolítica, que es, vamos a decir, de acuerdo a Naciones Unidas, la exopolítica es la política extraplanetaria. El doctor Michael Salas estaba anotado en la petición. Diane Robbins, por ahí la conoces, la que escribió el libro Telo, la ciudad de y igual que Erx, pero debajo del monte Yasta, en Estados Unidos. Todas personas que, imagínate, o sea, todas las personas que estaban en relación con tierra interna, podrían haber sido torpedeadas, por ejemplo, y destruidas todas juntas de un solo plomazo. O sea, que vos te salvaste en base también a la sí. propia tu propia advertencia exactamente de que si te hacía yo, yo podría haber muerto claro hay un mail uno de los mails que para mi cumpleaños para cuando en el 2005 que me manda Saque que me pone feliz día de su feliz día de su nacimiento pero tristes otros lo recuerdan de todas las palabras de memoria me sé. Qué, qué impresionante. Y después, a mí me pasó todo eso antes. Y hace un año, exactamente se cumplía ahora en julio, cumplí un año que volví. Me agarró COVID. Acá tengo la marca de la tráquea. Me hicieron traqueotomía. Me pusieron un respirador. Estuve al borde de la muerte 40 días en coma. Yo creía en todo esto por todo esto que me había pasado con expedición y, y un montón de otras cosas más que no vienen al caso ahora. Y haber conocido a gente muy importante sobre estos temas. Y llegué a ese nivel. Porque una cosa es hablar del multiuniverso y los universos paralelos y otra cosa es vivirlo como me pasó a mí. Tuve reuniones con, toda la, con los médicos de la clínica, con kinesiólogos, con todos los que me trataron todavía. Estoy trabajando sobre mi brazo derecho. Por la pronación me habían dado vuelta y esa pronación afectó mi brazo incluso. No caminaba, imagínate que estuve cinco meses en la clínica para poder recuperarme y me daban un año y medio para recuperarme. Los doctores no podían creer la velocidad de, de mi recuperación. Con música permanentemente adentro y decían que las enfermeras me decían que entraba en un templo, Martorero, y acá hay, que pedí permiso para entrar. <laughs> ya, te, ya les voy a contar. Lo que en realidad me pasó cuando estuve en coma. Yo volví creyendo en otra realidad, que era otro mundo paralelo, donde había un Marcelo Martorelli y en donde yo había entrado mi conciencia de este Marcelo Martorelli, en la de Y la pregunta del millón, ¿a dónde habrá ido a parar la de Porque yo viví un montón de situaciones, tengo memoria completa de todo lo que me pasó, de todos los y cosas. Me pasó algo al final que es increíble. Que pertenecía en otra línea de tiempo, a un universo paralelo. Podemos decir lo... que significaste entonces en conciencia te... con el otro Marcelo, con... Exactamente, esto lo, se lo conté a, a vamos a decir al doctor, a la eminencia que había en mi en mi clínica, en una clínica de Neuquén. Y lo hablé con él y le conté todo lo que me había pasado. Incluso, incluso por, por mi recuperación rápida y todo, este, una de las kinesiólogas, Silvana se llama, este, pidió para poder hacer como una revista de todo y, y eso mandarlo a la revista médica por mi proceso, por lo que había pasado. O sea, además, este, imagínate que yo le decía cosas a mi señora Obviamente, mi señora sabía que no estaba loco que algo me pasaba. Hasta que finalmente, cuando me sacaron la sonda vesical, la última sonda que me sacaron, el dolor que tuve fue tan grande, tan grande, tan grande, que recuperé un fragmento de memoria que me faltaba. Y ahí se unieron todos los fragmentos del proceso y en ese momento recuperé la memoria al 100%. ¿Por qué? Porque tengo dos conciencias de dos vidas de Marcelo Martorelli. En uno había otra Nancy, igual que mi señora, que tenía otra realidad. Había otra casa, otro Increíble. Yo había tenido un accidente en la otra niña de tiempo. Acá no lo tuve. Y yo le hablaba de todo eso. Incluso le decía, yo creía que había muerto mi mamá. Cuando me desperté. Pero cien por cien, ¿entendés? Mi señora me decía, no, mamá no murió, por favor. Y tenía, no le entendía nada y se volvió loco. No. Y en realidad había pasado otra cosa en otra línea de tiempo. Cuando vuelvo y me empiezan a decir lo que pasa, me doy cuenta, tomo conciencia. Después que me sacan la sonda vesical, recién ahí, tomo conciencia de lo que empieza a pasar y me empiezo a dar, porque me faltaba un fragmento y todavía dudaba de qué me había pasado. Hasta que llega ese fragmento, causalmente cuando me quita la última sonda. Tenía sonda grástrica, tenía postulina en los brazos, de todo. Imagínate. Viví cosas increíbles. Aprendí de la humildad, de la modestia, de las personas de limpieza, del personal de limpieza de la clínica. Me dieron una lección de vida tremenda. Por eso te digo, ¿entendés? O sea. ¿Y qué diferencias había sí. en esa línea de tiempo con ese otro yo tuyo sí. en cuanto a esta? Te las puedo decir todas. Te las puedo decir todas. Y la primera y la más impactante y la más fuerte es que yo había estado un año y medio en coma en la otra línea de tiempo y me desperté. ¿Ah? Y mi señora estaba con otro hombre en mi casa porque había rehecho su vida. Y yo entro, abro la puerta de mi casa, como Pancho por su casa, levantado de la clínica, y como que me despierto de un día para el otro del coma, hacía un año y medio que estaba en coma, y encuentro ese proceso, yo creía, se llamaba Pablo, en esa otra línea de tiempo, y todo el proceso, pero con una claridad. Por eso yo te digo, o sea, yo no te lo digo por algo, te he hablado de leído. Soy claro, no, no, también. Le estoy hablando de que lo viví, una yo, estuve en otro, yo estuve en una línea de tiempo paralela a la nuestra, en donde había otro Marcelo Martorelli, otra Nancy, otros alumnos ¿entendés? que conozco de toda la vida, y toda la gente, mis hermanos, o sea, todo exactamente igual, pero con vidas diferentes y con caracteriologías diferentes, con tipologías diferentes, con formas de pensar diferentes. Por eso te digo que, o sea, yo no creo en el multiverso. Yo viví en el multiverso durante un tiempo. Es como decía la doctora Elizabeth Cabler Ross. Eh, sí. Por favor. No se trata de Creer, sino de saber. Exactamente. Pero al principio era creer, ¿eh? te digo cómo fue mi proceso. Por eso escribí: si crees, creas. Al principio creí, pero solo creí, pero no tenía la prueba, como me pasaba con los viajeros del tiempo. Yo creía que podían existir. Pero otra cosa es que de verdad vengan y que de verdad me toque vivir una experiencia físicamente con Mike, que después no lo vi más, okay, y vivir una experiencia física también. Y ese proceso yo lo viví porque el Mike que vino, por eso hay dos y si lees mi libro, LT y LP, que yo recién lo no termino de confirmar ahora, cuando me pasó lo que me pasó con el coma. Y eso me pasó en el 2004. 2003, 2004, 2005. Y en esa línea de hora. tiempo, esa línea sí. de tiempo en la, en la que vos te unificas. La paralela, de donde vienen los viajeros del tiempo. Claro, con el otro, tú la... otro, otro, yo, el otro, Marcelo. Es sí. más avanzada que esta en relación, tiene, por ejemplo, más tecnología, la gente es más avanzada a nivel no. conciencial, es todo puedo igual. ¿Puedo decir algo? Sí, lo sé, pero no lo sé. Y te puedo explicar incluso la ambigüedad, pero bueno, esto no sé, no podemos quedar horas. Te puedo contar lo principal del proceso cuando, sí, cuando sí. entro sí, en sí. todo. problema. Si ¿Sí? querés, la clave. Cuando a mí se me revela este fragmento olvidado, yo era muy amigo en esa línea de tiempo del hijo del dueño de la clínica en la cual estaba internado. Que después pregunto, y tenía un hijo, pero no se llamaba Fernando como en la realidad. Yo era muy amigo, me había hecho amigo, ¿por qué? Porque él era un genio de la tecnología, tenía un departamento gigante, lo estoy viendo en mi conciencia, en mi mente, o hago en este momento, lleno de servidores, y él tenía un, o sea, administraba él, y él era el encargado de generar. A través de energía geotérmica, la corriente de la clínica en Neuquén, en donde estoy. Por supuesto, Marihueno era así, pero sin sí la niña de tiempo. Incluso fui a la mina, en donde estaba el dueño de la clínica. Por supuesto, investigué, donde estaba el dueño de la clínica. Y fui a ese lugar que no me gustó la energía, que no me gustó lo que pasaba, porque había un motor de obreros trabajando, a, creando las minas, que salían todos roncos por la voz, por el nivel de monóxido que iban comiendo, y que eso era totalmente perjudicial para la gente. Y yo me quejé diciéndole que no estaba de acuerdo, que estaba muy bien la energía geotérmica, pero no en esos términos, por ejemplo y fui a la mina donde estaba y me mostraron y este este el hijo de él cuando yo cuando yo empiezo con el covid en la otra línea de tiempo no en esta me lleva a Suiza como ejemplo de cómo tratar a alguien que tiene covid cuando estoy volviendo en el avión a mí me agarra una especie de como si fuera de a ver este de espasmo y justo había una mujer que era periodista como si fuera de la CNN, así de un de una cadera internacional muy conocida, y me filma. Eso es lo que ve mi mamá, cuando ve mi mamá se muere de un infarto, por lo que me pasaba a mí, porque no sabía que yo tenía COVID. En esa línea de tiempo. En esa línea de tiempo. Mi mamá muere y yo me quedo muy mal y mis hermanos se enojan conmigo porque por culpa mía se había muerto, se había muerto mi mamá y todo el sufrimiento y la complejidad y cómo salir pero con mi conciencia porque este Marcelo estaba dentro de ese otro proceso y resolvía con la conciencia de este Marcelo el proceso ese que andás a ver cómo lo hubiera resuelto ese otro Marcelo Martorelli. ¿Y dónde se supone que estaba la conciencia de ese Marcelo? En, bueno, en ese esa es la pregunta que te dije al principio y la pregunta de admisión yo te digo mi reflexión Entendiendo lo que significa lo que sería el alma multidimensional, que ya es un tema muy profundo para tratar, yo creo que ese Marcelo Martorelli entró en otro Marcelo Martorelli, que todo un corrimiento. A ah, un efecto dominó. Exactamente, adentro de todos los Marcelo Martorelli y de, de todo el universo local. De todo nuestro universo local. Hay universos extralocales, pero no quiero hablar de eso. Extralocales, ¿te referís a fuera de nuestro universo? De tierra, claro. Nuestro universo. El universo no es el cosmos. Hay una falsa interpretación de eso. Hay infinitos universos como infinitas galaxias. ¿Ok? Hay infinitas galaxias como infinitas estrellas. Vamos a empezar al revés desde abajo. Hay infinitas estrellas, como infinitas galaxias, como infinitos universos, pero un solo cosmos. Todos giran en un centro de gravedad, un agujero negro. Está grosso. ¿Okay? El famoso Unabcusi si querés de los mayas. ¿Okay? Entonces vos tenés un centro de gravedad galáctico donde giran todas las estrellas de esa galaxia. De la nuestra, por ejemplo, la Vía Láctea. Pero también hay un centro de gravedad galáctico. Que pertenece al universo local a nuestro universo local en donde giran todas las galaxias de nuestro universo local en ese centro de gravedad universal en donde giran todas las galaxias que a su vez tienen sus propios centros de gravedad y todos los universos giran en un centro de, alrededor de un centro de gravedad cósmico Y ahí sí se unifica a todos los universos. O sea, hay tantos universos, infinitos universos. De ahí es la comprensión de lo que yo te estoy hablando, de lo que yo Entonces, experimento. Entonces ahí sí podemos hablar de omniverso. Exactamente. Maravilloso, totalmente. Pero es el centro de gravedad cósmico, en donde giran en ese centro de gravedad cósmico, que si querés decirle el ojo de Dios, como quieras llamarle, en el ojo del creador, como lo diría Karzagan por ahí, entonces, o sea, ¿qué gira alrededor de ese centro de gravedad cósmico? Infinitos universos, que tienen adentro, dentro de esos universos, infinitas galaxias, que tienen adentro infinitas estrellas, que tienen adentro infinitos planetas. ¿Te parece que somos los únicos en el universo? Por favor. Por Dios. Bueno. Ya a esta altura, crees eso. Oh. Te prometo que después te voy a contar lo contundente del tema, que fue una de las revelaciones más importantes, que es cómo era el internet en, es, en esa línea temporal, en esa otra línea que es, es, tenía tres niveles, no digo más ¿Cómo? nada. Lo ¿Cómo no, por favor? No sé qué Resulta que Fernando, el hijo del dueño de la clínica, me lleva a su casa. Éramos muy amigos porque él me respetaba mucho en mi manera de reflexionar y de observarme. Y yo lo respetaba a él como, como un genio de la tecnología. Era un hacker y genio de la tecnología. Me dice, Marce, hice, hice un descubrimiento tremendo, pero no lo puedo dar al público porque me van a matar. Me dice, Digo, ¿qué descubriste? Mostrame. ¿Te animas? Entonces le digo, sí, cierra los ojos. Cierro los ojos. Cuando cierro los ojos, espera un cachito. Tómate unos segundos, trata de poner la mente en blanco y dejar el diálogo interno quieto. Vos sabés de eso, me dice. Me relajo, me pongo tranquilo, espero. Cuando te diga, presta atención en tu oscuridad, nunca hablas los ojos. Cuando te diga, sin abrir los ojos, observar en la oscuridad que estás viendo adentro de tus ojos. Y fíjate que arriba a la izquierda va a aparecer una ruedita de configuración. Así, ¿eh? Textual como lo viví. Así. Y de veo la ruedita de configuración de ajustes del teléfono, del celular. A, arriba a la izquierda, que estoy viendo, acá arriba a la izquierda te lo pongo acá así, con los ojos cerrados, acá arriba a la izquierda me aparece y veo una ruedita blanca entre medio de la oscuridad de mis ojos que se materializa. Me sorprendo, me asusto, abro los ojos. Me dice, no, te dije que no abras los ojos, ahora tenés que concentrarte y hacer todo de vuelta. Me vuelvo a concentrar, me vuelvo a hacer, vuelve a aparecer la ruedita blanca y me dice, bueno, ahora concentrate en la ruedita blanca y vas a ver como a la derecha se te va a abrir un display con tres niveles que dicen internet 1, 2 y 3. Ahora que ya tenés abierto el display, concentrarte en el Internet 1 y fíjate lo que te pasa. Y automáticamente, con los ojos cerrados siempre, me concentro en Internet 1, aparece una especie de Netflix, donde estaban todas las series, todos los documentales, todas las películas y todo lo que existía, todo subtitulado en castellano, en español. Y me dice, fíjate, todos son los servidores que tengo. Marcel, los ojos, porque si no, lo perdés. Y podía elegir la película que quería, la serie que quería. Incluso había games, o sea, había juegos también. Si quería entrar en los juegos, también lo podía hacer. Y entrar virtualmente adentro de cada una de las cosas. Ese es el Internet uno. Cierro los ojos, me dice, cierra los ojos y ahora concéntrate, desconectate del uno, te vas a dar cuenta solo porque se va a ir la imagen. Cuando te desconectes, concéntrate en Internet 2. Me concentro en Internet 2 y me, me advierte. Pero mira, Marce, que esto es otra cosa. Te ¿eh? digo, ¿de qué se trata? Antes de meterme con los ojos cerrados. Y me dice, es lo que voy a llamar la memoria del alma. Para. El vulgo, los archivos acásicos. Acá, chicos sí, 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 sí. ¿Ok? Entonces, pues fíjate y, y miráis y fíjate qué pasa. Bueno, y entro ahí y me pasa algo tremendo, que es largo de contar, no lo voy a contar ahora. Después me ofrece entrar al Internet 3. Y me dice, pero Marce, ahí ya es un nivel más alto, en lo cual. Y yo lo tengo muy experimentado. Y me da un poco de miedo. Le digo, bueno, no me animo. Porque es viajar a otra dimensión. Ah, wow. A ver, pero en este punto. Sí. No entré, ¿eh? lo, los, No, sé, no entré. Lo, sí entré. Los en, en, en línea de, de tiempo. ¿Tenían algo colocado dentro del cuerpo físico? Nada, era un internet que penetraba en la conciencia ah, okay. el internet que estaba flotando hacia o sea, el wifi entraba dentro de mi conciencia directamente cerraba los ojos y tenía internet en mi mente así era eso fue lo más grosso sacando lo que me pasó después que bueno, ya es otro tema ¿Y cómo era el proceso por el que se lograba eso? No, no lo sé me preguntes si ¿eso, eso es algo tecnológico que estaba más allá de mi comprensión física, es algo que él había descubierto, era un descubrimiento científico de él porque era un genio. Era un genio, y como que él, lo, lo que él quería es que yo le, le dé un aporte ético y moral, te diría, en relación al tema espiritualmente hablando. Que es el aporte que se lo doy cuando entro en la memoria del alma, que era muy peligroso. Para las personas que no estaban preparadas. ¿Por qué? Porque si tu alma no te lo reveló, el Internet no es quien, que es un medio tecnológico para podértelo revelar. Y entonces no estás preparado psicológicamente para poder tolerar el impacto que te puede producir. Tomar conciencia. De ciertas cosas que puedes haber experimentado en encarnaciones anteriores, que no estás preparado para ver, y que eso se transmite solamente en términos de síntesis, de extractos de ideas, como te dije, que esa es la verdadera memoria del alma, y que eso se transforma en fórmulas de asociar ideas y de razonar, y no lo que creemos que es tener una memoria de otra encarnación que viví eso. Eso está bien, puede pasar, no digo que no, no anulo nada. Todo es, pero no en estos términos. Trabaja en otro Es rato. verdad que puede haber, puede haber experiencias de vidas pasadas que realmente sean muy traumáticas. No, conozco, con Las cuales no se nos revela por alguna razón. Dios sabe lo Exacto. que hace siempre. Exacto. Exactamente. Qué, qué maravilla, qué maravilla todo bueno, eso. Te digo. Bueno, por eso, sí. o sea, es, es, hay mucho, mucho para compartir, querida Patricia. Y bueno, me alegra poder este, contarte todo esto, ¿no? O sea que, bueno, son grandes misterios que, bueno, te estoy diciendo, hace un año volví. Estoy en recuperación todavía. Con kinesiología tengo lunes y miércoles kinesiología y teo terapia ocupacional martes y jueves actualmente. Se te ve muy bien igual, ¿eh? No, estoy perfecto. Gracias a, al lado de cómo estaba. Imagínate que no podía caminar, tuve que todo de vuelta, todo de cero. Volver a hablar, volver a tomar, volver a comer. No, 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 no te imaginas. Volver a caminar, mis primeros pasos. En las en la paralelas. Dar un paso, otro, y de pasito, volver a arrancar todo de vuelta. No, tremendo te garantizo que fuerte, sí, sí. una experiencia muy fuerte, muy profunda, muy trascendente y tiene un motivo claro en mi caso personal, por qué me pasó, ¿no? Pero bueno, eso para hablar para para la, claro, para la próxima me parece que está bien, Patri por hoy. Sí, Marce, ¿Eh? tus redes sociales para que la gente te contacte, te mandé datos. todo, te mandé todo por WhatsApp. Bueno, te lo vamos todo. a buscar te mandé todo por WhatsApp, poné todo, o sea, no hay ningún problema, todo lo que te mandé, este, bueno, ahí vas, ahí vas, ahí tenés el sitio web, Erx, abajo tenés los libros en PDF, hace te lo puedes cargar, cualquier persona gratuita, sí, los, ¿sí? los dos libros, video. ok, y después, bueno, las redes, si me quieres contactar, no hay ningún problema, perfecto, okay, así, así desarrollaremos todo, y bueno, y lo más importante es que, que bueno, me sentí muy cómodo, eh. Igual, igual eh. realmente estoy maravillada con tus vivencias. Y sé. Ah. Marcelo, muchísimas gracias por tus vivencias que son riquísimas. Sé que tenés mucho más por contar, será en una próxima entrevista. Te agradecemos mucho, realmente fue un placer. Realmente me tuviste en vilo como si fuera una película de misterio. De no perderme ni una sola palabra, me encantó realmente haber compartido este tiempo con, con vos. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a toda tu audiencia y con todo gusto estoy a tu disposición. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, gracias a, a todos. A mí me gusta hacer así, mirá. ¿Por qué? Porque es mirar la vida a través del filtro que es nuestro propio corazón. Así es, así es. Gracias, gracias a ser. todos. Excelente. Y a la audiencia, a ustedes, amigos. Muchísimas gracias por compartir el video, por dar su like, por suscribirse y pasar la palabra, porque es importante que esta, esta información llegue a todos y a la mayor cantidad de personas posibles, como siempre decimos. Que estén muy bien. Hasta el próximo video de MBA. Más vida animal, contacto cuántico. Chao, chao.